Y tras la polémica legal que atraviesa la presentadora influencer de moda Inés Gómez Mont y su marido, es el amigo de esta pareja y esposo de la también conductora de Televisa, Galilea Montijo, quien hace polémicas declaraciones al preguntarle cuál es su relación con la pareja que hoy simplemente se encuentra prófuga de la justicia mexicana, a lo que tajante revela que solo hay un vínculo de amistad y no de negocios, y que por la buena amistad que tienen ambas parejas, jamás podría negar que son simplemente amigos. Pero ¿qué más dijo el político Fernando Reina, esposo de Galilea Montijo, sobre Inés y su esposo? Pues acompáñenme a verlo. A los amigos jamás se les niega, hombre. Hay una relación afectiva, pero no hay una relación de negocios, no tenemos nada que ver en ese tema. No conozco a ciencia cierta el tema porque no soy jurista, primero. Y después no soy ministerio público, tampoco enjuicio a la gente. Entonces no quisiera opinar ni abordar ese tema. A los amigos jamás se les niega, hombre. Hay una relación afectiva, pero no hay una relación de negocios. No tenemos nada que ver en ese tema. No conozco a ciencia cierta el tema porque no soy jurista, primero. Y después no soy ministerio público, tampoco enjuicio a la gente. Entonces, no quisiera opinar ni abordar ese tema. A los amigos jamás se les niega, hombre. Hay una relación afectiva, pero no hay una relación de negocios, no tenemos nada que ver en ese tema. Y bueno, ahora que usted ya vio las declaraciones del esposo de Galilea Montijo, lo invito a que me diga aquí en los comentarios qué es lo que usted opina de esta situación al respecto. ¿Cree que el esposo de Galilea está diciendo la verdad o cree que simplemente está mintiendo? Todo lo que opine, déjemelo aquí en los comentarios. Y por último, también lo invito a que se suscriba a mi canal. Recuerde que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.